Hello, everybody. Welcome to our Accountability to Build Trust session. Just to remind you that live interpretation is available in this session. So please click on the globe icon at the bottom right of your screen and select the language of your preference. Language available is in English, French, and Spanish. So please note that some panelists might intervene in other languages than English. So we advise you to select the channel at the beginning of the session to enjoy the presentation without any interruptions. Bonjour à tous. L'interprétation en direct est disponible pour cette séance. Veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe en bas à droite de votre écran et sélectionner votre langue de préférence. L'interprétation est disponible en anglais, français et espagnol. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión. La interpretación simultánea está disponible para esta sesión en inglés, francés y español. Por favor, haga clic en el icono en forma de globo que aparece en la parte baja derecha de su pantalla y seleccione el lenguaje de su preferencia. Mantenga este idioma toda la duración de la sesión para que no tenga interrupciones. Muchas gracias. Over to you, Sarah. Thank you very much, Arturo, and I'd like to welcome everybody to this session today, from our presenters to our interpreters to the Forest members that are taking time to join our virtual forum. This is day four, and in this session we want to touch upon some really key topics. We can call topics, but we can also call them values that are close to our heart. The value of trust, of building trust, and mutual accountability. So with this session, we want to explore what is the relationship between accountability and trust? How do we reinforce that within our networks? And how do we operationalize through specific tools this notion of trust and accountability? So we have quite a busy agenda, and I'm also delighted to say that we have some external experts that are joining us today to share their expertise and experiences and practical tools with the Forest Network. We'll have an introduction to dynamic accountability by Elisa Lopez. Thank you, Elisa, for joining us today. We'll hear some practical experiences, concrete experiences of using accountability to build trust from two Forest members. Oyebisi Oluseyi will speak about the Nigerian experience of the national NGO platform from Nigeria. And Jose Ramon Avila will speak about the experience of the platform from Honduras, ASONOG. And we will be asking you to work hard and participate throughout this session, and especially in participating in a trial exercise using the Rendir app that Analia Betoni will walk us through. There'll be ample opportunity for participation, for discussion. So we really want to make this session as interactive as possible, and for us to be able to share quite openly our experiences in accountability, our challenges, whether they are at institutional or at member or personal level even, so that we can have a rich discussion to say how do we deepen trust and accountability in our networks and with each other. So welcome again, everyone. And without further ado, I will hand over to Elisa, who will share with us on dynamic accountability. Elisa, please. Thank you, Sara, and thank you everybody for joining. It's a pleasure for me to be here. I'm the program manager for the Global Standard for CSO Accountability. I work at Accountable Now. And today I come to you to talk about dynamic accountability, which is an inclusive, participatory, and bottom-up approach that goes beyond traditional accountability that is very static, goes more than transparency. But hopefully this approach help you, your organization or your network, to put useful actions in your day-to-day work when using accountability. But why is not traditional accountability enough?
So if we go to the next, I'm not sharing my screen actually, right? Elisa, it would be great if you did, but we can also do that. Can you please? Because I don't know why I'm not host anymore. Oh, sorry. It doesn't appear to me. But it's okay if you can share the screen and then that you already have the PowerPoint as well. So that's right. Okay. And while we do this, I'm just going to continue. So, you know, like when they tell you about accountability, sometimes it's this big scary word that you have in your mind immediately reports, indicators, outcomes, inputs, all of these numbers that you have to take into consideration. Can you go to the next slide, please? Thank you so much. And don't get me wrong, like compliance is needed and we need to do it, but why don't we become like very familiarized with what we're asking for compliance? And the only way to do it is by simplifying processes and involving people in decision-making processes. So that is going beyond just traditional accountability, because traditional accountability would let you focus on the end result and just involve people that you work for and with at the end of the process, where you're just showing results, whereas dynamic accountability will involve people since the beginning of the process, trying to get inputs and co-create every piece of the action that you're going to be carrying out since the planning until the end result. So you go beyond that, and then you can actually not be afraid of the section 2.2b and what is required for you to put in it. But you already know why you make this question and what do you wanna use the information for, and why is it that you wanna display it, no? So if we go to the next slide, we can go deeper on what is dynamic accountability. Yes, it includes transparency and openness. But let me just pause here before continuing to add more things and say that you can, by adding transparency and openness to your organization or your network, it is not only about just publishing information, right? It is about the accessible information that you're giving to your public, that it's useful, that is understandable. And a bit more, you need to also open a channel for communication and feedback of the information that you're providing to the people that you wanted to see it, right? So it is not always just displaying the information, but also making yourself available to answer questions or take on feedback on what you're providing the information to. And this is just the foundation of dynamic accountability. Because as I said, this is a process and it's a continuous process where you do meaningful engagement all the time with all your stakeholders. You're being inclusive, you're being participatory, and you also respond to the inputs that you're receiving. So it's like always a two-way communication where everybody is in a continuous dialogue. And this dialogue not only helps you to be inclusive and co-create things, but also to improve, because you're taking into consideration everybody else's needs, context, opinions, and even recognizing failure could be a thing, no? Because then you know why you fail, and then you reflect on it and you learn to improve. But if you don't carry out this process and this continuous dialogue, then it gets neglected. And at the end of the day, if you only do traditional accountability, we'll have like an end number, which might not mean anything to anybody. So this is one of the different components that will help you carry out accountability throughout your actions. And it's very good if you embed these processes into your organization
culture, because that will create systemic change in the sector, transforming organizations, but also our networks, no? So this is gonna be something that helps us carry out decision-making processes, putting people's voice at the core of these decision-making processes. It will lead improvements based on feedback, and then we can allow ourselves to close the feedback loop, answering why are we making these changes or those others, and why we cannot do some of the changes, and just explain and have this continuous dialogue. So you are adapting to the needs, agile, and also manage expectations of what you can do and you cannot do, but not in a top or down, but a horizontal approach where power imbalances are readdressed, more or less. So this is, in a nutshell, it goes a bit more in depth, but we don't have that much time right now, but this is what you add to the accountability, the dynamic way, the process, the continuous dialogue. And on that, this is in general, right? In organizations, networks, but how about we start focusing on networks? And for that, I'm gonna ask Arturo if you could please share the survey and see a little bit more on what do you think about your network and what kind of processes and different things you have in place. So the first question is, what mechanisms does your organization have to carry out open discussion? You can answer multiple options, but you have assembly meetings, open virtual discussions, work groups, peer-to-peer meetings. Maybe you have others. So I would ask you to please vote. Thank you. I think only one person voted. Uh-huh. There it is. And please note, you have to answer all of the questions, the three questions, before you can submit your response. Thank you. We'll give you a few more minutes. Looks like the survey was already stopped. So we have only three responses. I'm not sure if we should. No, it was too fast. Launch it again. Let's launch it again. Yeah, here we go. So this please answer again. Yeah. One is about the mechanisms to carry out open discussions. The other one is to collect inputs from members. And the third one is about the roles and responsibilities as a member that you are part of a network. So it will be like these three, and we'll give you a minute so you can read the answers and the questions and the answers, sorry. Be aware that it's like a small window that will pop up around your screen. Sometimes it hides. Okay, so I think we have the results already. So for the mechanisms that you have to carry out open discussion, everybody meets in assembly, which is the more common one. And then only 64% have open virtual discussions.
Only 64% also have working groups, and then peer-to-peer meetings, 45, and then others. And this is very interesting because those are the most common ways of engaging an open discussion with other members of a partnership. But it is very interesting that some of you, a third of you that answered the poll, have different means to engage each other, which is like really, really good. Then on the second question about collecting inputs, this is very good because 60% of you said that you are totally agree that you have enough mechanisms for your network to gather opinions of members. And some of you are, 30% of you are somewhat agree, meaning that probably we could find different ways of collecting feedback and going back to members to pick their brains and have inputs on how to advance our shared objectives. And then last one, which is very interesting, is members clearly know their roles and responsibilities in your network. Only a 9% know all their roles and responsibilities. And the majority would know mostly, yes, all of them, but not sure if they're doing everything that is expected for them or if they're taking advantage of the partnership as much as they should, because they're not clear on this. And we do have a very interesting, mostly no. There are members of the partner, and this is, just so you know, this is anonymous, so nobody will know who knows and who doesn't know what are the roles and responsibilities, but it lets us to think about different ways that we can improve our partnership already, right? So let me just go a bit more in depth on why is it important that we have like this common dialogue and this building relationship thing on a network. So Arturo, if you could please be so kind and move to the network, the next one. Thank you so much. So why is it important for this to be in a network? First of all, it generates ownership of the partnership. It is not only the right thing to do and being inclusive, but also these members' participation would encourage decision-making processes to be collectively and to generate ownership in what they've decided. Because then you're putting members at the core of the partnership. And this is a truly collective action once everybody agreed. Then also it enhances collaboration and synergies, building horizontal relationships that enable collaboration and synergies instead of duplicating efforts, adopting a more holistic approach. So maybe in the partnership or in the network, you have even different expertise that if you can either collaborate or complement actions and then just have a much more holistic approach benefiting from the partnership, but also building horizontal relationships of collaboration, no? And just by the fact of having this discussion of what you're doing and how to complement each other's work already gives you the starting point to build these horizontal relationships. And then you continue with the feedback and reflective learning. As I said, it is very important to have a flexible approach to adapt to needs. If you collect feedback from your members, for example, you know a bit better how to adapt the network or the partnership to fulfill and take advantage of all the different expertise that they have. And then you can do this in two ways, internally and externally. Internally would be to be inclusive with members collecting information on how the partnership is
going, evaluating if it's covering their needs or if they need to adapt or adjust. But also, if you create channels for open discussion, benefiting from partners' expertise and collecting information, this peer learning process will benefit members' action outside of the network. So it will enrich their actions and benefiting from the partnership to actually carry out their work in a better way. And then this last one would be effective governance policies and procedures, in which you co-create the rules, you are open and transparent about what you're doing in practice because you already know what is expected from you and what you can expect from others. So this is the first step to mutual accountability. And it doesn't mean that we're like police following each other's actions, but it's all the opposite, no? Because I know what is expected from me and what I can do to contribute to the network, and how can I benefit from the network, because there are very clear rules and responsibilities, and I'll be able to ensure a fair and very honest exchange. And that, as I said, will enable mutual accountability, and it would help us build trust into the partnership. And yeah, all of this sounds very good and sounds kind of logical, but then when you try to put it in practice, then sometimes you need a guidance, a framework. And we have a practical tool that would guide your actions into practicing dynamic accountability. It can be in your organization or in your network. And what happens here is we created the global standard, which is 12 commitments that are divided in three clusters. The first one is what we want to achieve. The second one is our approach to change. And sorry, Arthur, thank you. And the third one is what we do internally. So I'm not gonna get into detail on this because then Analia will walk you through this, but just very quickly, I'm just gonna tell you about how the global standard was created. And Arturo, if you can change to the next and last one, and I won't bother you anymore, I promise. yes. So this is a standard that was created bottom up, and it was co-created. So we started using the dynamic accountability principles to create this. And it is the contribution of 1,500 organizations around the globe. And it was based on the Istanbul principles, but we decided to add a little bit more on it, which is a dynamic part that goes into the continuous dialogue, meaningful engagement, reflective learning kind of thing, going for this very dynamic process that is an ongoing process. And this is a very comprehensive framework that could guide your steps towards improving your accountability practices. It has, as I said, different dimensions, but it's also holistic and aspirational. You have like 12 commitments, but then you can start advancing the ones that you identify that are a priority for your network or your organization. It has, as I said, global shared values, which helps a lot to walk the sector into a one path, so to say. And it's very flexible and adaptable depending on your needs and your context. So I'm just gonna leave it there. I talked a lot. Thank you for listening, and hopefully it has been of help. Thank you very much, Elisa. I absolutely love this way of looking at accountability, moving from just here are my results and here's my report to something much more dynamic, much more active, which is about co-creation, which is about a process, a dialogue, and never just an end result.
So as you said, it's an ambitious way of looking at accountability that is aspirational and holistic. And I think we need those. And we also are going to share some examples now of how to do this in practice. So I'll hand over now to Mr. Oyebisi to share the experience of the Nigeria NGO platform, please. Yes, thank you very much, Sarah, and it's a great pleasure to be able to speak about this today. Next slide, please. So for us, accountability has been an important conversation that is happening at the national level, and it's also happening at the global level. So it's a big conversation that is happening now. And in order for us to be able to situate this conversation within the context of development effectiveness, we've had to look to the Istanbul Principle. So what did we do? We had to raise awareness on the Istanbul Principle by creating communication products out of the principle itself, infographics, policy briefs, so that we can let the sector as a whole understand that while you're thinking of your accountability as a local organization, it connects so well into global conversations around the effectiveness of civil society. When you look at the seven principles itself, they provide that framework and that background for you as a nonprofit to practice your work, in quote, professionally, even as a movement. I mean, you're looking at issues around transparency, you're looking at issues around ensuring that there's gender balance, you're looking at partnerships, you're also looking at areas of ensuring that, you know, the environment is taken care of. So when you look at these seven principles, for us as the Nigerian Network of NGOs, it provides that base for you to work in ways that ensure that you can even meet your regulatory compliance and also be able to say to your stakeholders that we're doing the right thing at the right time. And what has COVID taught us? COVID has taught us the importance of partnerships. No sector can do it all alone now. As sectors, we're all affected, as government, as business, as civil society, we're all affected. So there's this whole of sector approach that has to be implemented in terms of building back better and also retooling ourselves or re-strategizing towards attainment of the SDGs. So partnership is very, very important. And the principles of the Istanbul Principle helps us to achieve this. Next slide, please. And I hope I'm not too fast for the interpreters. So having said that, the next slide, it's for us as the Nigerian Network of NGOs, we understand that we must, as a secretariat, understand the Istanbul Principle. Now we're advising the national platforms must also understand it by studying it. And they must find ways of applying it first to their organization as a secretariat. That experience helps them to be able to help their members in areas where they need strategies for being able to adapt the Istanbul Principle to their plans and strategies. For us, we do think that when you look at that principle itself, it helps you to develop some measuring or some indicators for you to look at which systems, which policies do we have. So we're also thinking in terms of these principles being a kind of assessment tool, say in terms of our gender awareness as an organization, how are we doing this? In terms of our being open and being transparent, how are we doing this based on the principles and you know the wisdom and the guidance that we find in that principle? Because as civil society, we rely so much on public trust, then we must find ways of ensuring that we continue to strengthen this trust that citizens and even government and the businesses have in the work that we do. So it's important that we also begin to look at how does this principle help us to engage critical stakeholders, again, when we're looking at principles around participation and also those around partnership and collaboration. So it's also a document that can help us to jumpstart sector-wide conversations on transparency. Recall that in most of our countries, the call for transparency is always coming from government.
And when you say government is not transparent, they come back to you and say, how transparent are you as civil society? And we're seeing citizens calling nonprofits out a lot these days to say, nonprofits, are you accountable yourselves? He that must has someone for accountability must be accountable itself. But within that space, we can also bring that connection of what the Istanbul Principle tells us about being open, about being transparent, about being participatory, and about, you know, partnerships, including other highlights within that principle. Next slide, please. So we as Nigerian Network of NGOs, we are very much happy with the partnership principle because it helps us to think through how do we partner with businesses and how do we partner with government without losing our independence. And we see that it sets the minimum principles that can build and inspire trust, in the activities of civil society organizations, while also helping us to benchmark our effectiveness in terms of how are we engaging with private sector and how are we engaging with government. For us, there are building blocks that help civil society to engage respectfully, transparently, and with evidence-based and reciprocal collaboration. The principle itself set the foundation for a true multi-stakeholder process on national development. And this takes me to the next slide, where I'll be talking about our involvement in the OGP process. Again, looking at the sense that we've learned from the principle itself. First is, so the private sector in Nigeria, there's a platform where they meet annually and they meet with government and they discuss issues around policies that affects businesses in Nigeria. And between the year of the conference and the next, all of the agreements at that conference are worked upon by both government and the private sector. So for this year, the theme of their conference is building partnerships for resilience. We saw a moment in this and said to ourselves that as Nigerian Network of NGOs, it is important that we attend this conference to jumpstart that conversation on the need for that partnership to be between government, private sector, and civil society. And using one, the Istanbul Principle as one of the documents to advocate for this, excuse me, including also then bringing the lessons from COVID-19 as a tool for driving the need for this partnership for resilience. And also, at the moment, the Nigerian Network of NGOs is the co-chair of the Open Government Partnerships Civil Society Citizens Engagement Pillar. Within that also, we're using the principle around partnerships as enshrined and embedded in the Istanbul Principle. So for us, we want, there's the reality for these partnerships to happen, but in order for us to strengthen and concretize it, we need some evidences. And one of such evidence is the Istanbul Principle. We want to jumpstart the conversation, plus also use it to reinforce the need for there to be that partnership between government, civil society, and businesses. And we do think that with this external reality and the internal reality that COVID has shown us, including the resources that civil society mobilizes for development, we can already start having that accountability framework, one, that says this is us as civil society, this is our accountability, this is where our accountability lies, these are the streams of accountabilities that we have, these are the tools that we are making use to ensure that that accountability is seen and that people can track that accountability. Then again, say to ourselves, as partners in development, how are we ensuring that there's reciprocal collaboration between civil society, government, and the private sector? Over to you, Sarah. Thank you so much, Oyebisi, for this powerful presentation, pulling in lots of different examples from your experience. And I think it's really interesting to hear how Istanbul principles, which are part of the global standards, are so relevant for civil society looking internally, but how we can also apply them externally in partnerships is key.
We are looking now at deepening or starting off partnerships with the private sector. In many cases, we're exploring how can we work together in a way that matches with our values. And it's really interesting to hear how an NGO is really using those frameworks that we have and that we know to also bring into partnerships to make sure that our values are reflected in our ways of collaborating and our alliances externally. So thanks very much, Oyebisi. I would like to invite you all to add any question that you have in the chat. You can write it, please. You can raise your hand. Any question for Elisa or for Oyebisi are welcome. And before we move on to any questions or to Jose Ramon, I would like to invite Francisco Garcia from the Honduran platform Asunong, who will take us through a little icebreaker. And Francisco will speak in Spanish. Buen día. Bueno, buen día para algunos, buenas tardes o buenas noches. Depende el horario en que estemos cada uno. Vemos de diferentes países. Mucho gusto, muchas gracias. Vamos a hacer una dinámica. No se preocupen, no los vamos a poner a bailar ni a cantar, porque si no vamos a cerrar la sesión. Pero sí quisiéramos romper un poco el hielo e invitarlos a que participen todos a esta dinámica muy interesante que queremos hacer. Y para motivarlos un poco, bueno, quien gane, entonces va a tener su premio, el mejor café. Aquí tenemos el mejor cafecito. Entonces, virtualmente lo estamos compartiendo, ¿verdad? Lo siento mucho. Pero ahí haremos llegar el cafecito rico de aquí de Honduras. Vamos a invitarles que todos participen. Tienen en su chat, tienen la opción para poder escribir. Entonces, como habemos de diferentes países y cada quien tenemos un poco de historia de nuestro país, quisiera invitarlos que en cuestiones de 10 segundos, por mucho, les vamos a dar 10 segundos para que puedan escribir en el chat los colores de la bandera de su país. ¿Ok? Los colores de la bandera de su país a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Comencemos. Comiencen, vamos a ver quién se lleva el mejor café. Vamos a ver, por ahí va. Quedan 5 segundos. Quedan 4, 3, 2. Vamos a dar 2 segundos más. Muy bien. Muy bien. Tenemos varias respuestas de varios colores de la bandera de cada uno de los países. Y ustedes ven, habemos representantes de diferentes países. Y eso es muy bueno. Qué bueno, gracias por compartir los colores de las banderas de sus países. Y ahora quisiera preguntar, voy a tomar un poco así al azar a dos personas. Quisiera preguntarle, vamos a ver el listado, a Julien Komlar. No sé si está bien pronunciado, pero Julien, si está por ahí y nos quiere compartir los colores de la bandera de su país. Nos dice qué significa, qué significado tiene. Julien. Oui, la couleur de mon pays. Oui, le rouge, j'ai parlé de 4 couleurs, le rouge, le vert, le jaune, le blanc. Et, le rouge, c'est le sang versé par nos ancêtres pour obtenir l'indépendance pour le Togo. Le vert, c'est le symbole de l'agriculture, qui est l'activité traditionnelle des Togolais. Donc, c'est lié à l'économie. Le jaune, c'est le symbole de l'or, pour signifier que le Togo est l'or de l'humanité. Et l'étoile blanche qui brille dans le carré rouge, c'est pour briller dans l'univers. Voilà le symbole
la symbolique des couleurs de mon pays, le Togo. Merci. Ok. Bueno, bueno, Julian. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Vamos a entonces ahora rapidito con Jenchen de Taiwán, si nos quiere compartir los colores de su bandera. Jenchen, ¿estamos por ahí? Hola, hola. No sé si hemos perdido a Jenchen. Ah, ok. Si no, entonces, Liliana. Liliana. Hola. Hola, acá estoy. El amarillo, bueno, Colombia, la bandera es de Colombia, es muy similar a lo que mencionó el compañero anterior, el amarillo simboliza la riqueza y el oro del país, el azul, Colombia es un país que está rodeado por ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, entonces representa nuestros mares, y el rojo se refiere a la sangre efectivamente derramada durante la lucha por la libertad. Hay otras interpretaciones que me encontré acá en la internet y que son las que comparto, que dicen que el amarillo significa la soberanía, el azul la nobleza y el rojo la valentía. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Liliana. Entonces, Julin y Liliana, muchas gracias. Estoy pendiente de hacerles llegar el cafecito a sus países y muchas gracias. Gracias a todos por participar. Acá espero el café, compañero. Gracias. Thank you so much, Francisco, for this wonderful icebreaker wonderful opportunity for some to drink coffee from Honduras. Julien, I believe you had a question, so I will give you the floor and then we will hear from José Ramón more about the experience from the Honduras platform. Please, Julien. And Julien, I think you will speak in French. Merci beaucoup. Et j'ai demandé la parole pour féliciter notre collègue Oyebisi du Nigeria, de la plateforme du Nigeria, qui a fait une présentation brillante sur l'expérience du Nigeria et de la plateforme de la société civile du Nigeria en matière de redevabilité pour bâtir la confiance. Et je voudrais le remercier pour l'invite qu'il nous a donné de relire et de nous approprier les principes d'Istanbul, parce que c'est un acte majeur dans la vie de la société, du monde de la société civile. Et quand on est membre de la société civile, on doit effectivement posséder ce principe d'Istanbul. Et je voudrais lui demander après s'il pourrait mettre à notre disposition aussi des outils pratiques qu'ils utilisent pour pouvoir bâtir cette redevabilité au Nigeria. Merci beaucoup. Donc, j'ai parlé en tant que coordinateur régional du REPAOC, le réseau des plateformes d'ORG d'Afrique de l'Ouest, dont fait partie le réseau du Nigeria, dirigé par Oyebisi. Merci. Absolutely. Thank you, Julien, for this comment and for this emphasis on the importance of sharing tools. That is also why we are here today. And stay tuned, because at the end of the session after José Ramón speak, we'll also be going very concretely into a tool. So without further ado, I'd like to invite José Ramón to start with us to share the experience from ASONOG, the platform from Honduras. No te escuchamos, José Ramón, ahora. Perdón, todavía no te escuchamos. No, todavía no. Perdón, puede ser algo con el micrófono que no funcione. Ese que ahora está, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahora
Está perfecto. Ok. Sí, se escucha. Cara, un especial saludo a todos los amigos y amigas de diferentes partes del mundo que tenemos la oportunidad de encontrarnos por esta vía. Creo que la persona, la afortunada ganadora, de los dos afortunados ganadores, la que más se acerca a tener el café más pronto quizás es Liliana, que es con quien nos encontramos más a menudo por la cercanía. Así es que, pero haremos lo posible también por los demás. Me presento. Soy José Ramón Ávila. Soy el director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, ASONO. Es una plataforma de 19 ONGs con más de 20 años de trabajo en Honduras y obviamente articulando acciones con entidades, otras entidades de sociedad civil en el ámbito regional, latinoamericano y también global. Queremos agradecer de manera especial a Forus la oportunidad, pero también felicitar por este hermoso y brillante encuentro que por efectos de la pandemia nos obliga a estar de manera virtual, pero que sin duda alguna es un espacio de reflexión, de debate, de compartir experiencias que obviamente enriquece esta plataforma, esta valiosa plataforma, y enriquece obviamente a nuestras organizaciones. Nos han pedido hablar sobre las bases para construir confianza ciudadana en el trabajo en red. Quiero decir que nuestra organización no es una red tan grande, pero bueno, somos un país pequeño de apenas 8 millones de habitantes, pero que en términos del país es una entidad o una estructura, una asociación significativa en función de que trabajamos en todas las regiones del país, pero también intercambiamos esas experiencias con otros actores en el área centroamericana. Parto diciendo de que la rendición de cuentas es un derecho ciudadano. Los ciudadanos de cada país al momento de elegir a sus autoridades adquieren el derecho de exigirles la rendición de cuentas, de pedir información, de establecer y conocer cuáles son esos planes del gobierno, pero también retroalimentarlos para una efectiva gestión. Pero además de que es un derecho ciudadano, también es una obligación de la administración pública de rendir cuentas a todos los ciudadanos sobre las acciones en materia en cualquier línea de atención que los ciudadanos demanden. La rendición de cuentas y la exigencia de esa rendición de cuentas, sin duda alguna, provoca credibilidad y provoca confianza, ¿verdad? En primer lugar, cuando los climas de transparencia no son tan fuertes, y cuando en algunos países se dan situaciones de corrupción en ese marco de país, entonces es necesario, ¿verdad?, buscar las formas de cómo la ciudadanía pueda acceder a esa rendición de cuentas de parte de los estados. En el caso de Honduras en particular, creo que la pandemia ha significado una oportunidad para la sociedad civil para exigir la rendición de cuentas de parte del Estado, pero también para brindar, ¿verdad?, una rendición de cuentas del trabajo que realizamos a nivel de cada una de las comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, ¿cuál es el rol, según nuestro criterio, de la sociedad civil organizada en materia de rendición de transparencia y rendición de cuentas? Primero, es necesario acompañar procesos ciudadanos de veeduría social. Creo que las comunidades y las poblaciones con las cuales trabajamos muchas veces
se ven engañados por los gobiernos, muchas veces llegan hasta sus comunidades más que el beneficio que es, o los beneficios sociales, que es la obligación del Estado. Muchas veces lo que las comunidades reciben son acciones más populistas, acciones en algunos casos impregnadas de proselitismo político y en otros casos impregnada de una condición de paternalismo desde el Estado y no necesariamente de crear capacidades en las poblaciones. Esa situación que ha sido fuertemente cuestionada por algunas organizaciones es lo que en muchos de los casos no desarrolla capacidades locales, no gestiona proyectos o no desarrolla proyectos autogestionarios y por ende las comunidades muchas veces generan una dependencia de los poderes políticos que están en el gobierno. Entonces es necesario que las organizaciones podamos acompañar, podamos desarrollar procesos formativos para la auditoría social, podamos construir herramientas y podamos desarrollar también ejercicios de veeduría social ciudadana. Porque tanto como el gobierno tiene la responsabilidad de rendir cuentas, también la sociedad civil debemos de rendir cuentas. Para ello es necesario la incidencia política para que la institucionalidad pública empiece a funcionar en combatir el flagelo de la corrupción. Muchas veces nuestros países cuentan con marcos legales, marcos jurídicos, muchos de nuestros países cuentan con una institucionalidad o una estructura para la generación, para la rendición de cuentas. Sin embargo, esas estructuras en muchas de las ocasiones no responden a las necesidades de las comunidades. En nuestro caso, la práctica institucional debe ser una referencia positiva en esta materia. Debemos de marcar la pauta de que rindiendo cuentas desde los territorios, rindiendo cuentas hacia la ciudadanía, vamos a provocar una cultura de transparencia y esa cultura de transparencia debe impregnarse en toda la sociedad. También esto provoca la acción de fuerza hacia el gobierno, una acción de incidir ante el gobierno para que esas prácticas de rendición de cuentas sean cada vez más efectivas y obviamente respondan a las necesidades de las poblaciones. Siguiente, por favor. En nuestro caso, como asonó, hemos desarrollado procesos de veeduría social desde hace aproximadamente unos 10 años. Uno de los hitos que marcaron ese inicio de trabajo en materia de reducción de rendición de cuentas fue la estrategia para la reducción de la pobreza que se desarrolló en el año 2005. En esa oportunidad, nuestras organizaciones, nuestra red, empezó un proceso de formación de lo que hoy llamamos las Comisiones Ciudadanas de Transparencia, que son estructuras de liderazgos locales capacitados en esta materia y con los cuales se han construido una serie de herramientas que son las que se ponen en práctica para desarrollar procesos de veeduría social a nivel de la gestión pública. Esta experiencia obviamente ha venido creciendo y ha tenido diferentes facetas. Primero, la faceta organizativa, que es donde se identifican las personas o aquellos liderazgos aptos para este fin, pero también donde se va construyendo esa dinámica social entre los territorios, entre los municipios, que desarrollen intercambios, que desarrollen una acción más coordinada hacia la transparencia y hacia la rendición de cuentas, hacia la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en la vida de los gobiernos. Tiene una importancia, ¿verdad?, en nuestra vida institucional. La primera es que como red nosotros estamos obligados a construir estas herramientas, pero también a diseminar esta temática a nivel de toda nuestra red.
que nuestras afiliadas sepan que es importante esa cultura de rendición de cuentas, pero también que trasladen esa información, que trasladen esos conocimientos a los grupos metas con cuales se está trabajando. Esto tiene también trascendental importancia porque las poblaciones también adquieren una confianza en las organizaciones de sociedad civil que les acompañan en los procesos. Las organizaciones de sociedad civil también se comprometen y tienen una identidad mayor con los procesos y obviamente esto va generando toda una dinámica de colaboración, de participación, de diálogo, pero también de propuesta y de desarrollo en los territorios. Siguiente. ¿Cuál es el proceso para fortalecer esas capacidades? Bueno, hemos seguido un ciclo, que ese ciclo empieza con el mapeo de prácticas de rendición de cuentas y transparencia. Muchas de nuestras comunidades tienen incluso saberes hasta ancestrales de cómo rendir cuentas a los ciudadanos. Y hemos tratado entonces de recopilar o hacer ese mapeo de prácticas a nivel de las comunidades, a nivel de los territorios, construir estas herramientas de manera desde un escritorio no es lo más recomendable. Entonces aquí tiene un papel importante la participación ciudadana, el que la gente se pueda sentir incluida en estos procesos y que obviamente pueda desarrollar las capacidades para ser replicadas hacia otras personas, en ese relevo generacional de liderazgos, pero también que pueda ser replicada en otras comunidades. Luego, tenemos la necesidad o hemos tenido la necesidad de la sistematización de estas prácticas y crear esa caja de herramientas que permita a las comunidades ir mejorando y obviamente trabajar de manera permanente en ir perfeccionando estas herramientas que les den los mayores resultados para su trabajo, ¿verdad? Hemos desarrollado algunas ferias de intercambio. El intercambio de conocimientos es muy importante porque esto permite que algunas experiencias exitosas se repliquen, pero también aquellas cosas que no fueron tan fructíferas en el proceso, pues tengan algún nivel de remodelación o que se puedan adaptar a los nuevos contextos que estamos viviendo. Y obviamente es necesario de adoptar un estándar mínimo para la red que defina, ¿verdad?, cuáles son los parámetros sobre los cuales debemos de trabajar las organizaciones que formamos parte de estos procesos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles a nuestro juicio son los beneficios versus las características de la rendición de cuentas? Primero, hay una legitimidad con las bases, ¿verdad? Creemos que las redes como tal, que trabajan con grupos diversos, con personas en diferentes situaciones, en diferentes posiciones, debemos de crear una credibilidad institucional. Si una organización no tiene credibilidad en los territorios, sus trabajos no van a ser tan efectivos. Si una organización no crea esa identidad con la gente con la cual trabaja, definitivamente esa situación puede revertirse más bien en algunas condiciones. Pero también tiene que tener fortalece ese nivel de gobernanza de las redes o de las organizaciones. Una organización transparente cada vez más se va convirtiendo en una organización sólida, en una organización que genera más legitimidad con las bases y obviamente esas bases pues responden de manera más efectiva a los trabajos que desarrolla. Es importante desarrollar una inclusión diversa de los diversos actores, tanto redes de mujeres, redes de jóvenes, poblaciones indígenas y todos estos actores claves y, ¿por qué no?, en ciertos momentos, los mismos gobiernos locales o la misma empresa privada que muchas veces tiene intervención en los territorios puede participar. Es posible desarrollar también grupos metas más empoderados,
pero también grupos metas con mayor información que puede utilizar como evidencia para la incidencia. Es más fácil hacer incidencia ante el gobierno local o ante el gobierno nacional si contamos con la información necesaria. Y creo que la información es una poderosa herramienta para que las poblaciones puedan exigir sus derechos. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para nosotros? Primero, ha generado confianza en las organizaciones de la red. Una de las señales más, de las cosas más notorias en el proceso es que nos ha permitido a la red, además de intercambiar conocimientos, nos ha permitido acercarnos más, nos ha permitido debatir más en función de estas herramientas, de estas prácticas, y nos ha permitido también ir especializando nuestro personal. Esa relación le ha dado una mayor apropiación a la red, pero también le ha permitido ser más fuerte en la incidencia ante los gobiernos. Es más fácil actuar de manera colectiva que actuar de manera individual. En términos de incidencia, es diferente que haya una propuesta presentada por una red a que lo haga una institución de manera particular. Hay una confianza con la población, hay una confianza con nuestra afiliada y también se genera esa confianza con los donantes, porque las personas, los miembros de las comunidades pueden expresar en las diferentes jornadas, pueden expresar en los diferentes informes cuál es la percepción que tiene del trabajo de estas organizaciones. Siguiente. Bien, quisiera mencionar dos cosas para finalizar. La primera es que se desarrolla dentro de nuestra red un proceso de formación de capacidades en el primero, pero también en los niveles superiores. Hay diferentes fases en las cuales hemos estado trabajando. Hay una situación de articulación de esfuerzos que hemos venido construyendo y que hemos estado generando a lo largo de los años, y eso lo hemos llevado también a otras experiencias de incidencia, a otras experiencias de procesos formativos. Por ejemplo, hemos desarrollado una escuela de incidencia y auditoría social. Esa escuela de incidencia de auditoría social capacita no solamente al personal de base, a las poblaciones, sino también capacita al personal de nuestras instituciones. Y eso nos permite entonces construir mejores propuestas, construir mejores marcos legales, pero también desarrollar mayores experiencias en los territorios. Muchísimas gracias. Thank you very much, José Ramón, for this really powerful presentation, both of the context in Honduras, of the work that you have been doing as a platform, and how important and crucial it is for our sector, for civil society organizations, to act as a reference point of transparency, of accountability, even when the climate is doing everything to push you in the opposite direction, even when the climate is emphasizing being closed, working in silos, destroying the climate of trust. And I really appreciate your reflections around what it means to live these values concretely, despite an environment that, in particular in the context of COVID, for many of you is really degrading levels of transparency, levels of accountability, and levels of trust. So I think you offer some really interesting experiences there. Thank you so much to Oyebisi and to José Ramón for sharing experiences from
your networks. You are two platforms, members of Forest, working on this topic deeply, reflecting what it means to be accountable, not just to your members, but very much broadly in society. And that's why I wanted that we feature you today, but absolutely there are so many more activities that are being undertaken by Forest members all over the world. And I would invite any quick comment or reflection from anybody who wants to jump in here. I see Julien requesting to speak. Julien, please go ahead. Merci. Merci beaucoup de me la donner. Et comme j'avais déjà parlé, je voulais intervenir après quelqu'un. Mais bon, quand vous me donnez la parole, je saisis l'opportunité pour féliciter José Ramón pour cette brillante présentation. Et puis, en tout cas, j'ai bien noté tout ce qu'il a présenté. C'est fondamental, ça va nous aider beaucoup et pour pouvoir construire cette, disons, mettre en place cette culture de la redevabilité et de la transparence. Je voudrais attirer votre attention sur un point, un aspect concret de la redevabilité et de la transparence. Il s'agit de, pour pouvoir convaincre nos membres et nos partenaires de mettre en place des mécanismes de visite de terrain, field visits. C'est un aspect important parce que de par mon expérience passée, j'ai travaillé sur beaucoup de projets de développement financé aussi bien par le gouvernement que par le système des Nations Unies, etc., etc. Je vous assure que tout ce qu'il y a comme système de redevabilité, de transparence, dans les bureaux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo. C'est parfait. Les rapports sont bien faits, même appuyés de photos de réalisation, par exemple, d'infrastructures scolaires. Hein, on montre des photos où on a construit des écoles avec des tables bancs, etc., etc. Mais je vous assure que nous avons le pincement au cœur parfois parce que nous sommes acteurs, nous sommes membres de certains bureaux, mais nous ne pouvions pas parler. Je vous assure que ces réalisations ne sont pas présentes sur le terrain. Vous vous imaginez qu'on finance à coup de millions, à coup de milliards des projets, mais on ne peut pas aller sur le terrain et ensemble avec les représentants de la communauté, montrer aux partenaires, voici à quoi a servi l'argent que vous avez envoyé. Donc, je pense que et les visites de terrain vont pouvoir être bien utilisées par la société civile pour faire la différence, pour convaincre les donateurs, les bailleurs, que leur argent sert à quelque chose. Quand nous allons les amener sur le terrain, quand ils vont regarder les réalisations et quand ils vont écouter les témoignages des communautés par rapport à la manière dont l'infrastructure a été réalisée, à comment ils ont été associés et quels bénéfices cette infrastructure, cette réalisation leur apporte, je pense que ça peut être une clé de succès pour même la durabilité de nos financements. C'est-à-dire que le partenaire, il est venu, il a mis le doigt sur le concret, il va témoigner non seulement à sa structure, aux membres de sa structure, mais à tous les autres partenaires qu'il connaît, pour dire que cette structure, ce réseau, cette ONG est sérieuse. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Je vous remercie. Mm. Thank you, Julien, for this reflection around the role of field visits and, you know, the importance of this kind of exchange, person to person, human to human, for trust building. And it's, I think, you know, very relevant in the context of COVID, when many people are prevented from travel, are prevented from meeting others, to also reflect on, you know, how
how to do this and what else is offered. We will definitely be coming back to this question around meeting face-to-face in a panel discussion. So thanks so much for raising it. I will invite also everybody to add more questions in the chat box, your reflections, any questions for the presenters. And before we move into this discussion and panel reflection, I will invite Analia Bettoni from the Institute of Communication and Development of Uruguay to share with us a very practical tool. We are going from the philosophical to the more concrete, and here we are going to go into a very concrete example of a tool that we can use. And Analia, please, I will let you walk us through it. Gracias, Sara. Muchas gracias, en primer lugar, a Forus por la invitación a participar en este panel. Yo soy del Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay y somos parte de una iniciativa regional que se llama Rendir Cuentas, del cual muchos socios de Forus también son parte de Rendir Cuentas. He visto que hoy acá entre los participantes hay algunos de ellos con los cuales hemos trabajado desde hace muchos años y es un gusto poder verlos acá de nuevo. Como dijo Sara, la idea que me invitaron es para presentar una aplicación web. Es una herramienta muy sencilla que nos permite autoevaluarnos, ¿no? Ver cómo estamos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Como mencionó José Ramón, es importante pregonar con el ejemplo, ¿no? Para que esta cultura de la rendición de cuentas permee todos los aspectos de la sociedad. Así como nosotros tenemos que hacer rendir cuentas a los gobiernos, a la vez también tenemos que nosotros rendir cuentas de los que hacemos a estos múltiples actores con los que trabajamos, en esto de, como planteaba Elisa, de la rendición de cuentas dinámica. Entonces, bueno, contarles un poco de qué se trata esto. Hace un par de años, trabajando en el marco del estándar global, pensamos cómo hacer para bajar a tierra el estándar global, cómo crear un instrumento que fuera sencillo de aplicar. A veces están las herramientas, también pasa con los principios de Estambul, en el cual tuve la suerte también de participar cuando se elaboraron esos principios, pero a veces es difícil esa interfase entre el estándar y la puesta en práctica luego entre las organizaciones. Entonces pensamos que una herramienta sencilla para bajar algunos de los compromisos del estándar global para que las instituciones pudieran autoevaluarse en relación a esos compromisos. Entonces así elaboramos RendirApp y ahora recientemente elaboramos RendirApp para redes, esto fue, o para plataformas, esto fue con el apoyo de AGNA, de Civicus. Entonces hay dos herramientas en una, digamos, es más o menos similar, pero tiene algunas preguntas adaptadas para redes y la versión original es para organizaciones individuales. ¿Qué es lo que busca esta herramienta? Que ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Como les dije, es bueno, hacer una recorrida de una manera fácil y sencilla por los 12 compromisos del estándar global, que sea fácil de usar, que se adapta a la diversidad de organizaciones. Ese era otro desafío que teníamos. Hay organizaciones pequeñas, hay organizaciones grandes, organizaciones que trabajan determinados temas, otras que trabajan otros temas, que trabajan con determinados públicos meta, otras que trabajan por una causa más general. Entonces estaba esa dificultad de hacer una herramienta que pudiera contemplar toda la diversidad. Y a partir de esa autoevaluación, identificar áreas de mejora. Y esto es muy importante mencionarlo. La herramienta no busca generar un ranking, no busca generar un índice, sino que lo que busca es identificar
aquellas áreas donde la organización puede implementar mejoras en términos de transparencia y rendición de cuentas. Generar un plan de trabajo para hacer esas mejoras a partir de la identificación de cómo está en relación a los 12 compromisos aspiracionales del estándar global. Entonces, rendir up, hacer este ejercicio, no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso para hacer esos cambios. Voy a compartir entonces ahora la pantalla. Les quiero mostrar un poquito cómo funciona la aplicación. Yo voy a, la que estoy presentando en la pantalla es la versión en inglés, pero están los tres idiomas. Creo que Sara compartió los links a este mismo video en los tres idiomas, pero bueno, si también pueden entrar directamente al sitio web, está aquí, y seleccionar Rendir App para redes, y pueden seleccionar el idioma en la parte superior, inglés, francés o español. Bueno, como ven, es una herramienta que en primer lugar presenta el mismo cuadro que presentó Elisa sobre los compromisos del estándar, y apretando en este botón permite ingresar a la evaluación. Acá abajo están los logos de quienes fueron los que participaron o apoyaron de alguna manera el diseño y la puesta en marcha de esta herramienta. Son cuatro pasos muy sencillos. Primero hay una presentación general, en este caso la presentación tiene que ver con lo que la contribución de AGNA para esta versión, para redes, y luego ya se pasa directamente al paso 2, que es la autoevaluación. Aquí, bueno, en primer lugar hay que poner unos datos, pero son datos confidenciales, esta información no aparece en ningún lado en el front-end, después que ustedes hagan el ejercicio, esto solo queda guardado en la computadora, en la base, digamos, en la base de datos, pero no es información pública. Esto es solo para nosotros tener un registro. Y después, como van viendo, tenemos las preguntas, son 24 preguntas, agrupadas en los tres clusters, en los tres grupos que hoy mencionaba Elisa, en los cuales se dividen los compromisos del estándar global. Qué es lo que queremos lograr, cómo abordamos el cambio y lo que hacemos internamente. Van apareciendo las preguntas a medida que voy contestando, las preguntas y las respuestas, que como verán son todas cerradas. Esta era la manera de poder hacer que fuera una aplicación, es una aplicación que se puede usar en la web o en el celular. No podíamos tener una opción abierta porque eso no nos iba a permitir dar las recomendaciones. Ahí van pasando las distintas pantallas para ir contestando las diversas preguntas. Esto va rápido, pero ustedes van a tener oportunidad de verlo más en detenimiento. Y así van pasando por toda esta secuencia que tiene que ver con cómo la organización realiza su rendición de cuentas hacia los diversos actores. Luego viene la etapa de ver el resultado, ¿no? El resultado, ¿cuál es el diagnóstico? Aquí, solamente en forma indicativa, se da un puntaje, ¿no? De acuerdo a las preguntas, las respuestas que se hayan dado a cada una de las preguntas, se da un puntaje sobre un total de 72. Esto es algo indicativo, es para ustedes, porque a veces los números nos ayudan a posicionarnos. Bueno, ¿cómo estamos en relación a algo? Es para ayudar a saber, si tengo 72 sobre 72, va a ser que estoy excelente, que tengo que seguir por ese camino, que estoy haciendo todo muy bien. Pero si tengo 10 sobre 72, seguramente tengo mucho para cambiar. Y hay una pequeña evaluación general sobre, es un diagnóstico general sobre la situación. Pero lo más interesante es ir luego a las recomendaciones, ¿no? Apretamos el botón de recomendaciones, que es el cuarto paso, digamos, de la aplicación,
Y acá se nos despliegan los compromisos. Podemos apretar, por ejemplo, en un compromiso, planeta sano, y ahí vamos a ver la pregunta, la respuesta que nosotros dimos y la recomendación. Y van a ver que para cada recomendación hay materiales. Ahora en este otro ejemplo también lo pueden ver. Para cada recomendación se sugieren algunos materiales, se sugieren algunos documentos, se sugieren herramientas para ayudar a las organizaciones a avanzar en esa área. También pueden ver todas las recomendaciones juntas o pueden imprimirlas o guardarlas en la computadora. Por último, simplemente para nosotros pedimos una calificación de la aplicación para nosotros tener una idea de cómo les ha ido, si la recomendarían, etc. Esto es, digamos, como vieron, es un ejercicio muy sencillo, pero luego, con base en esas recomendaciones, ustedes van a poder elaborar un plan de mejoras, ¿no? En relación a cada uno de esos compromisos. Una cosa que es importante mencionar antes de cerrar y que ustedes puedan hacer una práctica, es contarles que tiene diversas formas de utilizarse. Esta es una aplicación web, entonces ustedes pueden utilizarla individualmente, como van a hacer ustedes ahora, cada uno entra y evalúa a su red. Pero también podrían hacer un ejercicio, por ejemplo, dentro de la red, donde todos los que integran el equipo de gestión hagan el ejercicio, o la comisión directiva haga el ejercicio, o un grupo de personas de cada uno de los sectores haga el ejercicio, después lo ponen en común. Eso es una posibilidad. O se puede juntar un grupo, y en grupo realizar el ejercicio, e ir discutiendo en ese momento las posibles preguntas, y ahí ya ir identificando mejoras. También puede pasar que en el marco de una red se le solicite a los socios de la red que hagan el ejercicio y que evalúen cómo está funcionando esa red. Entonces, hay que ser imaginativo en ese sentido, cómo podemos utilizar esto, pero admite muchas posibilidades. Otra cosa que, además de que busca evaluar una autoevaluación de lo que es la transparencia, perdón, la rendición de cuentas dinámica, también la herramienta es dinámica en sí misma. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que están acá, nosotros las podemos cambiar. Podemos agregar nuevas recomendaciones, podemos agregar nuevos materiales, podemos incluir nuevas preguntas. Todo este trabajo que estamos haciendo, que venimos haciendo, hicimos varias presentaciones de la herramienta, en el marco de rendir cuentas y a nivel global, nos sirven a nosotros para ir también recogiendo ese feedback, esa retroalimentación de quienes pasan por el ejercicio, para detectar si es necesario hacer cambios, si es necesario incluir nuevas preguntas, si pueden haber errores a veces, cosas que no se entienden, a veces puede llegar a pasar por el tema de la traducción. Entonces, bueno, también es interesante eso de que es dinámico y que se va también construyendo en la medida que se va usando. Como les dije, este es el principio para generar los cambios, no es el final. Y una cosa que tenemos que tener muy presente cuando hacemos este ejercicio es la honestidad. Tenemos que ser muy honestos con nuestras respuestas, porque de ahí van a salir los cambios y las mejoras que podemos hacer. Nadie nos va a poner un puntaje en un ranking. Esto no va a ser público, esto no es para presentar a nadie, ni a un donante, ni a un gobierno, ni nada, sino que es para nosotros. Entonces, la honestidad y la sinceridad cuando respondemos es lo que nos va a permitir la mejora. Entonces ahora la idea es que ustedes puedan en 15, 20 minutos, ustedes pueden contestar estas,
hacer este ejercicio en el idioma que prefieran, y después que terminen, podemos hacer comentarios sobre qué les pareció, si tuvieron dificultades, y yo les puedo comentar un poquito también en general algunas cosas sobre los resultados. Por supuesto, ya les dije, es confidencial, sin dar ningún nombre ni nada, o sea que siéntanse libres de contestar. Esta información ustedes lo hacen ahora, pero esto no quiere decir que no puedan volver a realizarlo, eso es importante, el ejercicio lo pueden realizar cuantas veces quieran, entonces hoy lo contestan, pero después pueden volver a sus redes, y mañana volver a hacerlo, juntarse con otros, pedirle a otros que lo hagan, o también lo han utilizado algunas organizaciones para, por ejemplo, hacer una línea de base. Este mes de octubre me autoevalúo, hacemos un ejercicio de autoevaluación conjunto dentro de la organización, elaboramos mejoras, y dentro de 6 meses o un año nos volvemos a evaluar y vemos cómo estamos. Entonces nos sirve también para ir monitoreando los cambios y viendo cómo vamos avanzando. Sí. Thank you very much, Analia, for taking us through this really fantastic tool. I'm really a fan of it. I think it's so well designed, and that's been some great work by Rendir Cuentas together with AGNA and Civicus. And it's fantastic that as civil society, we can pool our resources and share tools that work for us. So as Analia said, we invite you all to do just pilot it out, try it out right now. Obviously the tool can be filled in a much deeper exercise working together with your members, your partners, to get a better sense of the network and to really have discussions as you fill in the tool. But right now it's an opportunity to just trial it, giving your sense of the answers, and then to have a discussion and feedback with Analia's expertise on some of the results. So I know that Forrest's director is going to fill this in for Forrest. So we will be happy to also discuss the results of Forrest and the recommendations at the end of that. And just to emphasize that AGNA Civicus do not manage this system. The Institute of Communication and Development from Uruguay does, which Analia here works for, and the results are confidential. You will be asked to enter your email in order to receive the results. So that's, please go ahead and trial it out. And in the meantime, I would like to call back our panelists, Jose Ramon, Oye Bisi, and Elisa, to reflect with us on some questions. And we will bring back here Julien's question as well from earlier. And we have two questions for you as a panel, and about 15 minutes to discuss. And the questions are really about the context that we are in and how to work in that context. First question for our panelists is, how do you use accountability to increase trust in a network? And second question is, how do you do that in a context when we cannot meet face-to-face and we often cannot have the face-to-face visits that Julien was talking about? So Elisa, I'll ask you to please go first, and then it would be Oye Bisi and then Jose Ramon. Elisa, please, what's your take on this? Thank you, Sara. So about trust and accountability in a network, as I was saying, it is very important to have like this horizontal dialogues and meaningful engagement on what are you doing, why are you doing it, how can we collaborate, how do we fail, why did we do it. It's not as difficult to get into details, because if you start the relationship in the beginning, then it's very well understood if you had like a barrier in context-wise, for example, or something went wrong in a different way. You already have like these relationships established, which really much helps you to advance this ongoing communication that will make you understand much better why
a member acted in a way they did, and also would help you to understand everybody's context and everybody's difficulties, challenges. It would be much, much easier to together work in whatever it is than if you don't know what's happening and suddenly you came to hear that this person did or do that or blah, blah, blah. So that's without knowing, you'll just like be caught out of guard, so to say. But if you have like this communication with your members, then you know, and they know, and you manage expectations, but you understand also different approaches and different contexts. So I would say that. And then that's for building trust. And then about solidarity and how to engage with our members or our peers when it's not possible to meet in face to face. So that really much links into my other answer, saying that you have to adequate your means to the context and the capacities and the resources that other peers, stakeholders, or people that you work for and with have. So I would say that it wouldn't be a straight answer, but rather to analyze and be innovative and try to see which are the best means to engage with people. Sometimes it can be through internet, sometimes the digital divide just becomes bigger, and then you have to acknowledge this and try to see if you can contact a focal point in the community that we're working, that this member is working with, so you don't leave anybody behind. So it is just to be mindful about the characteristics and the resources of the members, but how are you going to do that if you don't engage into dialogue? So we need to do our homework and then kind of start building relationships that can let us address different challenges as we move forward, being more resilient as well. And yeah, understand better the context of our peers so we can engage them in different ways according to their resources. Thank you, Elisa. Thank you for reminding us of the digital divide. I think, you know, here we are, only people who are connected online with internet, with access to technology, and that's already excluding many people who today or most days won't be able to have that access. And knowing the resources of our members, the ones they have and don't have, is absolutely key to get those conversations started. Thank you, Elisa. Yara, please go ahead. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por todas las ponencias. Es bastante súper, súper interesante los aportes todos que ustedes están poniendo en este debate. Pero yo tengo una cuestión muy, muy sencilla, que es viviendo la... tú hablaste, Elisa, sobre el contexto, todo tiene un aspecto del contexto, pero en el caso cuando el contexto se expande demasiadamente, como por ejemplo, voy a poner bastante claro el ejemplo brasileño. El momento que tenemos un gobierno como de Bolsonaro, la inmediata reacción fue cómo nos proteger, cómo nos encontrar caminos de protección. Y uno de los caminos de protección es quedarnos, quitar un poco o quitar mucho la transparencia y como una actitud de defensa. Entonces, si hay dentro del escopo de ustedes algún elemento que pueda referenciarse a cómo moverse en estos espacios del contexto, como el caso que estamos viviendo en Brasil o otros países, seguramente Hungría vive lo mismo, de reducción de espacio cívico, donde la transparencia puede ser en contra
a usted en, y no en favor. Eso es una cuestión que está todo el tiempo en mi cabeza, porque tomamos decisión de no transparencia en Brasil. Muchas de las organizaciones del campo de la ABON, de la Asociación Brasileña de ONGs, para defensa, sacamos muchas cosas de los websites, de los sistemas, cómo moverse en esta situación específica, ¿no? Perdón, gracias. Sara, ¿puedo contestar ya? muchas gracias. En inglés, ¿verdad? Thank you, Ara, for your question and for this like great insight on detail, right? It is very important for us to be clear who are we transparent to, because it is always understood in this like traditional way of accountability that you have to, it's a very top-down accountability where you have to be transparent to governments, donors, but then it is different ways of practicing the dynamic accountability. And as I was saying, that's why it's very broad and it adapts. So imagine that you live in a closed environment and then you're putting people that you work for and with at risk rather than, as you were saying, leverage into this, but you still can be accountable to them, which is our priority in this approach. And then there are different ways of covering ourselves or like guarding our safety by just opening channels of like, if you would like to request more information, please contact this person. So then you know who's requiring it, who's requesting the information, and then you can evaluate if that's going to be of risk or not. But the fact that civil society organizations close won't allow you to have this channel for some other people that you need to be engaging with available. And that's very important, especially in closed environments, because then the engagement has to be more meaningful than ever, just to create like this solidarity that we're talking about, but also support networks and why not just like having the support of the public to be resilient if the general public do not know what are you doing defending their rights or whatever, nobody's gonna stand up to you when the government come and raid your offices or do something to harm the actions of your organization. So what you have to ensure is that you keep these channels open for these other stakeholders that are more meaningful to our work than it, of course, with a lot of caution and being very careful of who do you share your information with. But that's why we kind of prioritize these relationships, because then you already build into the relationship, so it is, you know who you're accountable to, because otherwise it goes into a very dangerous terrain of organization that you don't know what they're doing to, and you don't know if it's going to be a gongo, if it's going to be like, and then the civil society space kind of gets tricky, and it's the most important moment in life for civil society to actually get traction to push back these governments, no? So that would be my answer. I don't know if I answer your question. Thank you. Thank you, Elisa. I think Analia also wanted to jump in on this question. Sí, muchas gracias, Sara. Quería hacer referencia a la pregunta que hizo Yara, que me pareció sumamente interesante. El año pasado tuve oportunidad de trabajar en un proyecto de rendición de cuentas, donde justamente se analizaba la relación entre la rendición de cuentas y los contextos de espacio cívico, cómo influía, ¿no? Si realmente podría generar una diferencia en convertir a las organizaciones más resilientes en esos ámbitos o en esos espacios donde había restricciones fuertes al espacio cívico.
Este fue un proyecto internacional y participaron organizaciones de países con espacios abiertos, pero también tomando un poco, utilizando un poco el monitor Civicus de espacio cívico y países con espacios más restringidos. Entonces, bueno, ahí el foco fue en la rendición de cuentas hacia los públicos principales de las organizaciones, hacia las personas a las que la organización dirige sus acciones, para las que trabaja o representa, y cómo eso podía hacer una diferencia en generar organizaciones más resilientes y más fuertes en estos contextos. El proyecto fue corto, entonces, bueno, no se pudo hacer una comprobación empírica total, pero sí mostró una clara tendencia que en aquellos contextos, por ejemplo, estaba Serbia, estaba Rusia, ¿no? Países donde había, algunos países de África, donde había unas fuertes restricciones en el espacio cívico, esas organizaciones trabajando la rendición de cuentas con sus públicos principales, con el objeto de ser de su organización, con los públicos meta de su organización, involucrándolos en la toma de decisiones, ¿no? Esa rendición de cuentas dinámica que busca el feedback de esos públicos y lo vierte luego en la organización, en ese sentido las hacía más fuertes y más resilientes, porque luego son esos los que van a salir a defender a las organizaciones, esos grupos de la ciudadanía. Entonces, eso es, hablando de rendición de cuentas y no tanto solo de transparencia en el sentido de mostrar información, sino la rendición de cuentas en esto que tiene que ver de dar cuenta de lo que hacemos y hacer partícipes a los demás en la toma de decisiones. Hay mucho material publicado, si te interesa mirar sobre los resultados de ese estudio, que quizás pueden ser interesantes. Lamentablemente no teníamos nadie de Brasil, había otros de América Latina, de Nicaragua, de Argentina, de Costa Rica y de Perú, pero no había nadie de Brasil, pero sí hay otros países con algunos resultados interesantes. Quería compartir eso que les podía servir. Muchas gracias, Analia. Thank you for this rich exchange on such a difficult and important topic. I'd like to ask Oyebisi also to come in here and respond to what you've heard and to the questions as well, if you wish. Please, Oyebisi. Yes, thank you very much, sir. And I must quickly apologize that I would have to leave immediately after this. I have a meeting with government on the protest, and I need to jump into the meeting just now. Having said that, the framing around accountability, and for us as Nigeria Network of NGOs, our thinking is that we want to be accountable to everyone. So by that, it means that our audit reports are publicly available. When you ask us questions about our finances, we want to be able to provide that information to you, as well as to our board and to also where on a biannual basis, we ask you, what exactly are you thinking? A lot of feedback. One of that feedback is our members have told us that they wanted us to stop having workshops in one location, that we should move across different parts of the country. And we've done that recently. So for us, accountability, I mean, I was talking to one of my colleagues recently and was still talking to me about different layers of accountability and how we need to think through about that. I think that was as part of the Civicus Accountability Challenge Week. Yeah, you know, we were actually looking at how best can we stay more open and also accountable. And we also used the reindeer to look at our systems. And we were very frank with ourselves when using reindeer to assess the network, assess its activities. And we also saw gaps, and the gaps that we've seen, you know, we're working on it. We do understand that we can't be a perfect organization because we're humans. So we're always truthful to ourselves as to how we need to improve and grow our work. Yes, we do agree that there's a lot of digital divide now. So that's why as Nigeria Network of NGOs, we're making use of the radio. For the open assembly, we did a people's assembly recently where we connected
people virtually on Zoom and also connected via radio so that those that cannot afford internet can also listen to this on the radio. We also provided data support. So after the call, we provided internet data for all of the participants so that as much as possible, we're using that to bridge the divide. Where you don't also have internet connection or you can't listen to the radio, what we've done is to also record the workshops on CD, and we'll be sending via the post to organizations that are interested in watching proceedings and things that have gone on. We're also making use of SMS in signposting members to the need for them to read emails that are very important at this time. We are also part of our work campaigning on ensuring that internet becomes available, accessible, and that there's meaningful connectivity. You know, so we're part of the Alliance for Affordable Internet, where we're working with the Nigerian government to say that we need the internet to be accessible, to be affordable, and for there to be meaningful connectivity. And the meaningful connectivity as defined by the Alliance for Affordable Internet is, you know, being able to connect to a 4G network and having the right resources for you to have that handheld device for you to connect. So we do, I do agree with what has been said by majority of the panel, especially around the use of radio and the need for you to be truthful. If you're not, you know, self-assessments are always very biased, but the moment you're very truthful to yourself, you're very open, you begin to see areas where you can improve. And that's what we did at the Nigerian Network of NGOs. Of course, there's no crime in failing. There's no crime in not knowing how to do something. The beauty of RAINDEAR for us is that, you know, even when you don't know how to do it, it gives you a tool for you to do that. So someone, my colleague, my African brother asked me, what are the tools that we're using? We have a tool that we've developed that looks like RAINDEAR, but it's not as robust as RAINDEAR. We call it NOPSAT. We're using lessons from RAINDEAR to also retool that NOPSAT. What that NOPSAT does is it helps you look at a strand of indicators that you must, or things that you must put in place to be able to run effectively as an organization, looking at your governance, your financial management, project management. So it looks at a range of all these broad issues, then ask you questions around that, and you can, you know, use that to plan and also to put systems in place in your organization. Accountability is very dynamic and depends on how you see it as an organization. But however dynamic it is the same thing that we're saying. Can I know your donors? Can I know how much you have received from your donors? Can I know how much you've spent that money? And what citizens look at it? Is it understandable? That is what accountability means. And who are we accountable to? We're accountable to government, to civil society colleagues, to our board, to the general public, and to whoever wants to know what we're doing, because again, we're not a secret society. We're meant to be open, we're meant to be transparent. And within the context of the Istanbul Principle, again, that's why we decided to work on the Istanbul Principle, to use that as a hook for that accountability that needs to happen in our sector. And an analysis of our sector shows that not all organizations have been transparent. And as a network, we want to be at that forefront. Are we saints? No. Are we angels? No. But we're also trying as much as possible to ensure that we instill the best practices that can help us to stay transparent and stay open. Over to you, Sarah. And I have to say that I have to jump off now because of the protest. I have to talk to government. Thank you, Oyebisi, and we send you, I think we're all watching what's going on in Nigeria and sending a lot of solidarity your way. Thank you for these points on reminding us that it's always work in progress, isn't it, for this type of work. We have, so 10 minutes left, and I see we have a question from Christina, from Liliana, and I'd like to ask Jose Ramon to come in. So, but maybe starting with Christina, please. And I think Christina will speak in Spanish. Sí, en español. Muchas gracias. Un momentito nomás. Quería agradecerle a Analia por la presentación, que hemos estado trabajando acá en Uruguay conjuntamente y hemos utilizado también la app, y que ha sido como una herramienta muy importante. Y que uno de los elementos que para nosotros ha sido muy
importante a la hora de pensar en la rendición de cuentas tiene que ver con cómo esto afecta en la circulación del poder, y que para nosotros eso es bien interesante, esta forma diferente de mirar la rendición de cuentas hacia las poblaciones con las que trabajamos, rendición de cuentas hacia nuestras propias organizaciones, partes de la plataforma, y también de las personas voluntarias que están en las organizaciones y también aquellas que trabajan en nuestras organizaciones. Y eso hace también que la toma de decisiones sea diferente, por lo tanto también esos son elementos que protegen a las organizaciones y que generan, digamos, espacios de confianza y legitimidad. Entonces esta mirada que creo que es diferente, ¿no?, que es una mirada alternativa en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, establece formas nuevas de relacionamiento también a la interna de las organizaciones que nos fortalecen, y que en la medida en que la retroalimentación sea parte de esta rendición de cuentas va a ir mejorando las acciones de las organizaciones hacia adentro y en relación a las demás personas. Simplemente eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Voy a dar, I'm sorry, now I'm confused in the languages as well. I now would like to ask Liliana to speak. Please, Liliana. Gracias, Sara, y pues gracias a Analía, Elisa, José Ramón y al otro compañero por las presentaciones. No quería comentar simplemente que también desde la Confederación Colombiana de ONGs tenemos una experiencia de transparencia y rendición de cuentas que ya tiene una trayectoria importante de más de 12 años, y como aportes quería dejar que son procesos propios de las organizaciones de la sociedad civil en construir esas iniciativas de transparencia y rendición de cuentas, porque parten justamente de la autonomía, de la voluntad y cómo ellos son corresponsables frente a estos ejercicios o a estas iniciativas a estas iniciativas de rendición de cuentas que en últimas vienen a ser mecanismos de autorregulación que, dependiendo del contexto y las realidades de las organizaciones y los países, pues resultan necesarios tenerlos cuando se está restringiendo los espacios cívicos. Quería mencionar adicional que estas prácticas de rendición de cuentas generan, aparte de confianza, credibilidad y opinión pública frente a los aportes, las innovaciones, las inversiones, los logros de las organizaciones sociales, y permite también visibilizar la oferta de valor de las organizaciones. Yo creo que allí hay una, pues desde la experiencia de la Confederación, hay una serie de lecciones aprendidas que las mencionaron ya, el tema de la legitimidad, y yo creo que como red, vuelvo e insisto en el poder de la información que genera la rendición de cuentas como colectivo nos permite incidir en políticas públicas, hacer diálogos políticos, diálogos sociales, y esto es muy importante para ese rol político que generamos, y hacia las organizaciones también permite generar fortalecimiento de capacidades. Yo creo que uno de los retos que tendría Forus, como pues, teniendo en cuenta lo que vimos esta mañana, es reconocer esas diversas formas e iniciativas de rendición de cuentas que vienen adelantando las plataformas, reconocer sus motivaciones, porque las motivaciones para rendir cuentas pueden ser muy diversas y distintas, y allí habría una riqueza sumamente interesante, valorar las diferentes herramientas que existen y también las innovaciones que se han venido desarrollando con el tiempo. Eso era, Sara, muchas gracias. Thank you very much, Liliana. We have such a richness of experience from Latin America that is featured here today. And I'm seeing so much that we can, you know, to do to take further these conversations and these practices. So thank you very much. To wrap us up, I'll ask José Ramón for just a few concluding comments, please. Sí. Bueno, quise recoger un poco la participación, gracias Sara, quise recoger un poco la participación de los compañeros y compañeras que me antecedieron, y efectivamente soy también del criterio
de que la transparencia es participación, es un compromiso de todos, es un compromiso no solamente de los que gobiernan, sino también de la ciudadanía, y en esa participación podemos construir confianza, confianza mutua, pero también un avance en los procesos. La rendición de cuentas es también comunicación. Muchas veces podemos estar siendo transparentes, podemos estar haciendo las cosas de manera correcta, pero no lo estamos difundiendo, no lo estamos publicando. Y creo que en una red es importante que esa transparencia, esa rendición de cuentas, también se informe, se comparta con los otros actores. La rendición de cuentas también es intercambio. Yo creo que todos los conocimientos, como decía Liliana, todas esas lecciones aprendidas que podamos compartir con otros actores va a fortalecer estos procesos y obviamente nos va a generar también aprendizaje a todos. Es intercambio entonces, pero también es conocimiento, es cómo sistematizamos esas experiencias, cómo desarrollamos cada vez herramientas más oportunas y obviamente cómo eso va perfeccionando esa práctica hacia lo local. Escuchaba a Elisa que decía que hay una tendencia a creer que la rendición de cuentas es de arriba hacia abajo. Y toca también invertir ese rol, invertir el papel de que la gente debe estar empoderada de estas herramientas, de esta información, y obviamente esto va a generar, ¿verdad?, una presión hacia los gobiernos para que puedan rendir y también para las instituciones. Creo que si ponemos en marcha todas estas prácticas a lo interno de nuestras redes, al interno de nuestras plataformas, vamos a ir construyendo confianza, pero sobre todo vamos a enriquecer el conocimiento en la gente para que pueda solicitar más información, pueda solicitar mayor transparencia y mayor legitimidad de los procesos. Cierro con esto. Era importante. Yara preguntaba cómo hacer en estos contextos tan difíciles para realmente desarrollar acciones que provoquen esa transparencia. Obviamente, hemos visto el COVID-19 que no solamente es una crisis sanitaria, creo que esta es una crisis social, es una crisis económica, pero también es una crisis de valores, es una crisis de ética, es una crisis de transparencia, porque existen muchos gobiernos que han aprovechado esta crisis para velar por otra o reducir esos mecanismos de rendición de cuentas. Y cuando esto sucede, entonces es necesario empoderar mucho más a la ciudadanía. Para eso tenemos que desempolvar esos mecanismos que teníamos o que hemos venido desarrollando y fortalecerlos. Odebici hablaba también de la radio. Fíjense que una experiencia que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados es el aprovechamiento de las radios comunitarias, esas radios alternativas que no son las grandes corporaciones que brindan información en los grandes niveles, pero que sí están en las comunidades, y creo que eso es necesario aprovecharlo. Y por último, hablar de que la rendición de cuentas también debe ser un espacio solidario, debe ser lo vemos de ver en términos de colaboración mutua de las organizaciones para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos. Muchas gracias. Thank you, José Ramón. I think there's not more I can add for the wrap up. That was incredibly comprehensive and I think leaves us with a lot of thoughts around how to take this forward. So there's just a few minutes, 1 minute that I'd like to take to close as we come to the end, to say a huge thanks to our panelists, Oyebisi, Elisa, José Ramón, to Francisco for the icebreaker, and Analia for sharing the tool, the Rendir app, with us. For us, we have been working on filling in this tool to do our own self-assessment, and we will be sharing those results with you, with our members, and using them to learn. We encourage you to do that also and to share your experiences of working with this tool.
To close, I'd also like to thank our interpreters, Roberto Sanchez in Mexico City, Wendy Dubreuil in Paris, Daniela Sanchez in Mexico City, and also in Mexico City, Juan Manuel Romero Rosas. We have a final survey to ask you how useful you thought this session was. Please give us your responses, your feedback. We will use that as part of being accountable and transparent. And with this, I thank you all very much and wish you a nice end to your day, to your evening, or a great start to your day. And I hope to see you tomorrow for our last day of the Forest Virtual Forum, in which we will discuss many of the topics we spoke here about, and including the topic of an enabling environment. Thank you very much to all. Mm-hmm.